Bueno, a ver, vos, esta pregunta está dirigida para vos, Vaquita. A ver, querido amigo, dale. Pues necesito, necesito una explicación. Sí, señor, a ver. Las entradas para Belgrano, sí, para el partido de Belgrano, se han puesto a la venta, o se estarán poniendo a la venta en este momento. En esta hora, sí, hace un ratito, sí, señor. Bien. ¿Cómo puede ser que ya estén en la reventa? No, no, imposible. Ponga, por favor, ya están en entrada popular Belgrano, River, lado visitante, promoción, 400 pesos cada una. A ver, díganme, díganme. ¿Dónde está eso? Bueno, ya está en internet. En internet, no, qué bárbaro. Si podés bajarla de nuevo, fíjate que también la podés pagar con... Sí. En cuotas y con tarjeta. Sí, con tarjeta. De crédito. Bueno, pero escuchen, a ver, ¿quién es bueno, el que saca las entradas? Y alguien que ha comprado entradas, digamos, que está empadronado, y va y las cuelga en internet y las vende por... Pero es que acaban de comprarla y la tienen ahí, es decir, digamos. La compraron en 50 pesos... También puede ser un socio. No, no, los socios, claro, el socio, no, porque el socio con el carnet al día entra totalmente gratis. Entra gratis, entra gratis. El carnet pagó la cuota de junio, no tiene problema, entra gratis. Pone un poquito de arriba, de arriba. Primero, recién. Está claro que hay una organización. Pone un poco para arriba, a ver. Baja, eso, seguí. Ahí está, paren acá. Bueno. Mira, ahora sí. Miren. Seis cuotas de 77,99. La podés comprar con todas las tarjetas de crédito. Vos para poder vender... Eso es visitante, ¿eh? Sí, bueno, está bien, visitante. Bueno, pero ¿y cómo la tienen los de River? La gente de River, sí, la verdad sí, que sí, bueno, ¿cómo la tienen los de River? Porque... Bueno, ¿cómo la tienen? ¿Esto en Buenos Aires? Sí, Villa del Parque, claro. No importa, pero lo que te quiero decir es primero, que hay una organización, y porque ninguna, un particular, puede ser que haya buscas, que compran la entrada y las venden, haya busca. Pero ya que vos para no podés ser busca y tener recibir tarjetas de crédito, que tenés que reunir algunos requisitos para ser cliente de las tarjetas de crédito. Esta forma parte del paquete que Verano le ha mandado, si es que ya se lo ha mandado a Buenos Aires, son 3.000 entradas para la gente de River. Le ha mandado las entradas a donde sea, pero ¿por qué ya las tiene River, la verdad. Y acá el hincha no las tiene y ya están en la reventa? 400 pesos la popular, ¿cuánto vale la popular? 50 pesos. Claro, te la venden en 6 cuotas de 77. Con la primera cuota ya pagan la... Sí, obvio, y de sobra. Entonces, yo lo que quiero mostrarle es siguiente. Obviamente, hay un mercado negro de la entrada, seguramente. ¿Sí? No es básicamente la reventa, sino que me refiero a esto. Que hay acá una amplísima connivencia que permite que haya una organización que tiene... Primero, la adhesión de todas las tarjetas de crédito más importante, por lo tanto debe ser una empresa, que te la puedan vender en cuotas y que a los 20 minutos de haberse puesto en venta, en Córdoba ya está la reventa en internet. Por ahí algunas compañías de turismo, por ejemplo, en este caso en Buenos Aires, debe ser que tienen un paquete que te venden el ticket, te venden el boleto, el pasaje... Compran un lote de entradas importantes y bueno, puede ser que destinen una parte de esas entradas para la reventa. Está bien, pero digo, ¿cuál es la organización? ¿Cuál es el circuito que recorren las entradas? Está claro que están implicados gente de adentro. Sí, no, seguramente. Están implicados gente de adentro, porque hoy es feriado, por lo tanto, digamos, que haya salido gente a comprar... Ni deben estar en venta en Buenos Aires, calculo que no deben. No, debe Buenos Aires, seguramente mañana. Bueno, seguramente mañana estarán a la venta en Buenos Aires. Está claro, este es el certificado de que hay una organización con complicidad de gente que está en la AFA. Esto está, se cae de Maduro. Sí, totalmente. En la AFA, en los clubes, en lo que sea, se cae de Maduro. Porque ahí tenés una organización que te vende en crédito, en cuotas, con todas las tarjetas. Ese no es el busca que la compró... En 50 pesos la vende más tarde en 100. Más tarde en 100, que hace la calecita en un ratito con 3, 4 entradas que se compra. Y como hay que tanta gente involucrada, implicada en esa cadena de connivencia, es que no se aplican los controles que se tienen que aplicar, porque efectivamente, el otro día bueno, planteábamos el debate, y efectivamente está prohibido en nuestro país revender entradas de esta manera, de manera diferente a la dispuesta por la organización del evento, ya sea artístico o deportivo. Es, y en Buenos Aires, sería ilegal. En Buenos Aires está penado con multas y prisión, está en el código contravencional. Bueno. Y en Córdoba, para que sepan, en Córdoba hubo el año pasado dos casos de arresto por esto, y en Córdoba está tipificado muy bien esto como un ilícito, la venta ilegal de entradas o la reventa, que va se sanciona con multas que van de hasta 20.000 pesos y pena de prisión. En Córdoba, de hasta un mes y medio. El año pasado, dos personas que vendían entradas de talleres fueron
detenidas por esto. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué la policía? ¿Y por qué la policía no actúa ahí? Tipificado como contravención, ¿no es cierto? Como una contravención. Acá hay otro, sí, dice que otro que se acepta, solo se acepta efectivo. Justamente porque estas son dos entradas, solo acepta efectivo. Cada entrada 400 pesos. Justamente creo, Lagui, que la pregunta tuya es la respuesta que vos mismo acabas de dar, es porque hay gente implicada que hay una organización, que tiene poder y bueno, por circuito, supuesto, no se controla y no se funciona como se debe. Daniel, ¿querías aportar algo? Sí, las entradas para el partido de Belgrano y River, para los de River, se venden en Buenos Aires solamente por internet a través de www.entradasmonumental.com. Bueno, pero no es esto. Desde como decíamos recién nosotros. Momento. Desde las 22 de hoy. Es decir que esta noche. Esta noche. Por lo tanto, no están en la calle. Eso es, y esto está en el mercado libre. No, ni siquiera. Ni van a estar en la calle. Van a estar por internet. Por internet, como te decía. Para los socios. No están disponibles. Vale. Está claro, entonces, que hay un entongue. Este tipo, ¿cómo puede? Dice, tengo dos entradas. Esta entrada la ha conseguido el AFA. Este sale de la AFA. Está claro. Está claro, este es Mercado Libre. Es un sitio de compra y venta de productos. La reventa se hace antes de la venta oficial. A ver, ¿cómo no va la policía ahí a esa dirección y decirle, señor, no se puede revender? ¿Y de dónde sacaste las entradas? ¿Y de dónde sacó las entradas si todavía en River no se ponen a la venta? ¿De dónde sacaste las entradas? Para la gente de River, reiteramos, como ya lo hemos dicho dos veces, solamente por internet, 3.000 boletos para la gente de River. Grondona, ¿no sabe de esto? Grondona, sí, ¿no sabe? Sí, bueno, entonces... En la mayoría de los países del mundo está absolutamente prohibida la reventa y es considerada ilegal. Acá dice, compre con confianza, entregamos todas las entradas 100% originales con el ticket y comprobante de compra emitido por River Plate. Ya las compraron. Digo, ¿las tienen compradas? ¿Cómo las van a comprar si empiezan esta noche? Claro. Bueno, se las tienen prometidas. Claro, se las han prometido y lo anuncian antes. Bueno, pero ¿y quién le puede prometer? Y alguien, fuerte, poderoso, obviamente. Bueno, por ejemplo, este fin de semana te digo, la actividad en la AFA fue prácticamente normal, porque como se definió todo lo que va a suceder en los próximos días. Esto se definió el sábado. Todo se definió el sábado. A las 8 de la noche en la AFA del sábado se reunieron los dirigentes. Y ayer también hubo gente en la AFA porque estaban discutiendo el tema de los árbitros. Sí. Es decir que gente en la AFA este fin de semana hubo. Está bien. Bueno, señores, ahí está el curro. Esta es Argentina 2011. Nadie controla. Están las evidencias ahí y nadie hace nada. Esto tendría que ir un allanamiento. Pero es que ya la policía. No que es difícil. Bueno, te tenés que hacer pasar por un comprador, sí. No, que es difícil. Porque ahí no hay direcciones. Pero, disculpa, ahí no hay direcciones. No yo sé cómo hablé lo recibís. Pero el viernes yo puse al aire una persona. Si yo hubiese querido, pues no quería joderlo al pobre tipo, que ese era un busca que tenía 6 entradas para vender. Pero yo llamé por teléfono, combinaba con él un encuentro y ya está. Sí, y si así se un busca, si vos le pasabas ese dato a la policía va, le incauta las entradas y además le aplica en Córdoba, como te dije, según el código de faltas, penas de multas o prisión de 1 mes y medio. ¿Sabes qué? En otros países, que es ilegal, por supuesto, en casi todos los países, en Pekín, por ejemplo, le pusieron una multa a alguien que revendía entradas de $65.000 o iba preso 3 años. Voy preso 3 años. Está bien. Bueno, bueno.